Hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal de Keep Coding. Me presento, soy Mai y el día de hoy les estaré acompañando en este nuevo webinar. Mientras se nos sigue uniendo más gente, les cuento que en Keep Coding Tech School somos un centro de formación de alto rendimiento de programación y tecnología. Realizamos diferentes tipos de bootcamp como programación desde cero, desarrollo web, Big Data, DevOps, Cloud Computing, Cybersecurity, Marketing Digital y nuestro nuevo máster en Tecnologías Exponenciales de la Computación. Si quieren tener más información sobre estas u otras opciones de formación, pueden visitarnos en nuestra página de keepcoding.io. Hoy nos acompaña Carlos, ingeniero mecatrónico, que actualmente se destaca como Software Developer en Full Time Force. Bienvenido, Carlos. Hola a todos, un gusto. Un gusto tener. Gracias por la oportunidad. Bueno, ¿podríamos comenzar ahora, Mai? ¿Me confirmas, por favor? Sí, adelante, todo tuyo. Está perfecto, gracias. Listo, por favor, también confírmame si pueden ver mi pantalla, ¿todo ok? Sí, la vemos. Ya, listo, perfecto. Muy bien, hola a todos. Yo soy Carlo Verde. Soy miembro del equipo de Full Time Force. Y bueno, como Mai comentaba también en esta oportunidad, voy a hablarles sobre internacionalización de aplicaciones desarrolladas con Flutter, con este framework. Bueno, en primer lugar, mi nombre es, como dije antes, es Carlo Verde. Pueden encontrarme en redes sociales con este nickname. Soy software developer en Full Time Force desde hace 4 meses aproximadamente. Yo soy ingeniero mecatrónico, y yo inicié como desarrollador de firmware, pero bueno, hace aproximadamente 3 años y medio conocí a Flutter y desde entonces me he enfocado en este framework específicamente, aunque también he estado saltando en algunos otros frameworks de tiempo en tiempo, ¿no? Según se necesita. Yo soy parte de Full Time Force, que es una empresa peruana dedicada al desarrollo de software y justamente se encarga de brindar personalmente altamente calificado para equipos de trabajo remoto, multiculturales, sobre todo para emprendimientos y pequeñas empresas norteamericanas. Bueno, esta oportunidad, como estaba comentando, voy a hablar del proceso de internacionalización y localización de aplicaciones desarrolladas con Flutter. Pero específicamente para poder hablar de este tema, nosotros también necesitamos entender de manera inicial cuáles son los conceptos básicos, los fundamentos de ambos procesos al momento de desarrollar software de forma general y no solamente hablando de aplicaciones, ¿no? Específicamente, y vamos a ver ciertos detalles que se tienen que tomar en cuenta. Primero, necesitamos entender qué es la internacionalización. La internacionalización, que tiene una abreviatura bastante interesante, I18N, justamente porque es la cantidad de letras que esta palabra contiene en inglés, consiste en el diseño e implementación de software para que de esta manera este software sea adaptable, extensible a otros idiomas, regiones, variantes culturales, sin demandar de reimplementaciones, es decir, sin necesidad de parte nuestra de reconstruir nuestro código, ¿no? De reimplementarlo. Entonces, y además nos muestra también que no solamente incluye el concepto de los idiomas, que es lo comúnmente pensado, ¿no? Sino que también influye hasta territorios, localidades, incluso variantes culturales y lingüísticas, como vamos a ver un par de casos ya posteriormente. Además, también tenemos que entender en qué consiste la localización, ¿no? La localización, que también tiene su propia abreviatura, L10N, por el mismo motivo que en el caso de internacionalización, consiste en ya la adaptación o la extensión, la ampliación de características de nuestra aplicación que ha sido previamente internacionalizada, ¿ok? Entonces, la internacionalización sirve como base para este proceso de localización. Y nuevamente, ¿no? No solamente hablamos de idiomas, sino también de región, variantes culturales, y que también están determinadas por el contexto de un usuario en específico, ¿no? Y nuevamente, ¿no? No se trata solamente de textos traducidos, sino también otros elementos específicos, otro contenido que nuestro software incluye.
Ahora, estos dos conceptos son bastante abstractos en realidad, porque nuevamente influyen incluso temas culturales, temas lingüísticos. Entonces, nosotros necesitamos aterrizarlos, acercarlos más a la perspectiva del desarrollador. Entonces, para eso también necesitamos definir cierta jerga, ciertos términos también que se hagan más cercanos a nosotros. Para esto, entonces, necesitamos algún método, alguna expresión para reducir o para agrupar todos estos parámetros que definen las necesidades de un usuario, ¿no? En este caso hablamos de los locales. ¿Qué es un local? Un local justamente es el conjunto de todos estos parámetros que definen el idioma, la región, los atributos variantes del contenido que se debe mostrar de manera que se sienta familiar para un usuario según su contexto, ¿ok? Entonces este contexto puede variar no solamente hablando de términos de idiomas, también de ubicación, también, y no solamente hablando de ubicación como país, sino también incluso dentro de regiones locales dentro de un país, ¿no? Ahora, nuevamente, este concepto no deja de ser abstracto, ¿no? Es algo muy poco tangible. Entonces, desde el punto de vista del desarrollo, necesitamos nosotros también encontrar una manera de caracterizarlos, identificar todo este conjunto de parámetros, ¿no? De los locales. Entonces, para esto utilizamos regularmente identificadores, ¿no? Cada local tiene un identificador que es único y determina también muchos parámetros que se tienen que considerar en nosotros desarrollar un software en específico. El primer parámetro es el del idioma, ¿no? La primera parte del identificador es la del idioma. De repente es la parte mucho más importante y justamente es por eso que es obligatoria, ¿no? Aunque un local puede estar definido por el idioma exclusivamente, también incluye otros aspectos que se pueden considerar, ¿no? En este caso vemos los aspectos que regularmente se incluyen y nuevamente, ¿no? No hablamos solamente de software como aplicación, sino también, o mejor dicho, como frontend, sino también como parte de backend. Y ahora vamos a ver unos casos. Pero específicamente también podemos incluir información respecto al script, por ejemplo, que el script es simplemente el método de representación de este local. Y hablamos más específicamente de símbolos, de grafemas o glifos que se utilizan al momento de representar información contenida en este local, ¿no? Por ejemplo, en el español, inglés se utiliza el latín, pero en idiomas como el coreano, por ejemplo, hay variaciones de estos scripts que, por ejemplo, en este caso es el de Hangul, y así, ¿no? Con el chino también pasa lo mismo, japonés igual. Y luego, otro parámetro importante es el del país, ¿no? Hablando ya más de territorio, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del español, el español de España es bastante diferenciado con el español de Perú, por ejemplo, o el de Argentina, ¿no? Cada quien, aunque nosotros lo llamamos más que nada un tema de cómo nos comunicamos localmente de país a país, esto también tiene que ser considerado al momento de implementar un software, ¿no? Para que nuevamente se sienta cercano y familiar para el usuario. Luego también hablamos de variantes, porque justamente, aunque en un país el idioma oficial que se utilice sea uno solo, dentro del mismo país pueden existir variantes de cómo de este idioma. Por ejemplo, en la zona norte de un país puede hablarse el español distinto a la zona sur del mismo país. Entonces, esta variante determina ese cambio también, ¿no? De uso de este idioma. Y finalmente también tenemos detalles de extensión que determinan o indican justamente el sistema numérico o el sistema, el formato de fecha que se utiliza también en un contexto en específico. Entonces, como podemos ver, todos estos parámetros determinan específicamente un contexto determinado para un usuario, ¿no? Un usuario en ciertas circunstancias de uso, ¿no? Para sus casos de uso, más hablando de temas en términos de experiencia de usuario. Ahora, nuevamente, hablamos de este tema como algo bastante abstracto y que estamos representándolo desde esta manera. Es la primera, digamos, la etapa de acercamiento de nosotros como desarrolladores de software a este aspecto tan importante. Pero ahora necesitamos entender justamente por qué es tan importante, ¿no? ¿Por qué me debería interesar este proceso de internacionalización y de localización de software? Y para poder entender eso, lo primero que se nos viene a la mente es la ventaja principal, ¿no? Nosotros como desarrolladores estamos más cerca
del negocio, del core del negocio. Entendemos cómo funciona el negocio y entendemos también que la ventaja principal de un proceso como este es la extensión de nuestro alcance, ¿no? Más usuarios van a poder utilizarlos en distintos contextos culturales, ¿no? Distintos países van a poder utilizar nuestra aplicación, nuestro software. Y esa es una ventaja bastante explícita y la que primero consideramos al momento de internacionalizar y localizar nuestro software. Pero si notamos bien, esta ventaja principal tiene como protagonista al usuario. Es el centro, ¿no?, de este enfoque, de esta ventaja principal. Entonces también es necesario entender el punto de vista del usuario, ¿no?, la perspectiva del usuario respecto al uso de nuestro software. Entonces, para eso vamos a ver algunos problemas que se pueden presentar cuando la localización, la internacionalización no han sido planificadas de manera que sea flexible y escalable, ¿no? Vamos a ver unos cuantos casos de los muchos que hay, pero estos son bastante, bastante representativos, bastante explícitos. El primer caso es el de mensajes textuales. En este ejemplo, que es bastante familiar para nosotros, como vemos en redes sociales, se muestra a un usuario y la cantidad de seguidores que tiene este usuario, ¿no? Pero como podemos ver también, y vamos a notar ahora, existen muchos potenciales problemas que se van a presentar a largo plazo, sobre todo, al momento de querer escalar nuestra aplicación, nuestro software, ¿no?, hacia nuevos idiomas, como decíamos antes, o hacia variantes de este mismo idioma, como puede darse el caso. ¿Qué problemas pueden presentarse? El primero es el orden de palabras. Este está realmente muy relacionado a la gramática del idioma. Ok, sí funciona bastante bien para el inglés. Es completamente legible, entendible, coherente, pero no necesariamente es el caso para el español, ¿no? Puede utilizarse otro orden de palabras, ¿no? O para, por ejemplo, el alemán. Según el contexto, incluso el orden de palabras puede variar, ¿no? Aunque semánticamente representa lo mismo, ¿no? Se lleva la misma información, pero la representación es distinta. Otro potencial problema es el de formato dependiente de cantidades. Se ve bastante entendible y es adecuado mostrar que este usuario tiene 10 seguidores, pero no es necesariamente la mejor representación para cuando tiene 0 seguidores. O se puede leer muy bien, ¿no?, que tal usuario tiene 0 seguidores, pero de repente algo mucho más cercano, mucho más familiar para el usuario, sería decir que este usuario aún no tiene seguidores, ¿no? Se siente mucho más orgánico desde nuestra perspectiva como usuarios. Y también, como nos es familiar en redes sociales, podemos ver que a cantidades bastante, bastante grandes, no se estila poner todo el número, ¿no?, completo, sino que se utilizan abreviaturas para los miles, los millones y así, ¿no? Entonces, esto también es algo que tenemos que considerar aquí. Otro potencial problema es el formato basado en género, porque aquí estamos mostrando un caso bastante neutral, al menos desde el punto de vista de género, que pues el inglés es bastante neutro respecto a este punto, pero en el caso del español, por ejemplo, sí existen, por ejemplo, verbos transitivos que dependen del género, objetos que reciben una acción que también depende del género, ¿no? Y esto estamos pasándolo por alto. Y todos estos tres puntos también se van a ver reflejados sobre todo en el último problema, que trata de que esta implementación no está aislada, no está externalizada. ¿Y en qué consiste esto? En que justamente como nuestra implementación está dentro de nuestro código fuente directamente, no vamos a poder escalarlo de forma fácil, de forma flexible o adaptativa. Entonces, todos estos problemas anteriores, algunos de los muchos que hay y que se pueden presentar, van a ser muy difíciles de manejar al momento de nosotros querer escalar nuestro software, ¿no? Porque, por ejemplo, si quisiéramos agregar nuevos idiomas, vamos a tener que agregar condicionales bastante complejas, ¿no? Y cada vez que extendamos un nuevo idioma, vamos a tener que lidiar con toda esta complejidad. Ahora, este es un caso que se puede interpolar muy bien para el frontend, ¿verdad? Pero estos dos procesos de internacionalización y localización no solamente se enfocan en el frontend, sino también en el desarrollo de backend. En este segundo caso, por ejemplo, hablamos del ordenamiento. Algo que puede parecer bastante trivial, puede terminar siendo bastante
incómodo para un usuario en un contexto específico, ¿no? Aquí en este ejemplo podemos ver tres idiomas donde el ordenamiento, que para nosotros es bastante regular, el ordenamiento alfabético, es muy distinto, ¿no? En rojo está marcado, por ejemplo, cómo varía el ordenamiento según los caracteres especiales, ¿no? Inglés y eslovaco lo consideran como algo mucho más prioritario, pero en el cambio en el danés, más bien es todo lo contrario, ¿no? Está muy después de los caracteres que para nosotros es más familiares, ¿no? Ahora, también podemos ver que los que están marcados en azul son muy similares en danés y en inglés, porque justamente para nosotros también se nos hace más familiar, ¿no? El ordenamiento de la C, pero en el caso del eslovaco, que es un caso especial, porque tienen esta consonante compuesta de la C y la H, o la CH, y también incluso tiene una magnitud ordinal que también afecta a este ordenamiento. Y esto, como consecuencia, puede también afectar al usuario, porque cuando un usuario, por ejemplo, ingrese a cierta página y solicite información ordenada, va a afectar cómo se siente el usuario con el uso de nuestro software. Y finalmente, la ventaja principal que habíamos visto puede jugarnos en contra, ¿no? Al no considerar todos estos detalles. Y hablando nuevamente del alcance que tiene este tipo de implementaciones, ya como vemos, esto ya no se delegaría realmente al frontend, sino sería trabajo del backend implementar toda esta lógica, esta preocupación, ¿no? Del ordenamiento para que el frontend pueda consumir y mostrar de forma adecuada. Entonces, no solamente nos estamos enfocando en frontend al momento de hablar de internacionalización y localización, sino también incluye al backend. Otro caso bastante explícito es el de la direccionalidad. Para nosotros, hispanohablantes, incluso para otros idiomas, inglés, alemán, la direccionalidad también es bastante estándar y nos es bastante familiar, ¿no? Es de izquierda a derecha. Pero este no es el caso en todos los idiomas. En muchos otros idiomas, la direccionalidad cambia, ¿no? Aquí podemos ver el ejemplo del árabe, la direccionalidad es de derecha a izquierda. Y también puede suceder con otros idiomas, ¿no? Hebreo, hay una amplia variedad de direccionalidades que pueden cambiar, incluso según contexto, así que no necesariamente van a estar alineadas hacia cierto lado específicamente en todos sus documentos, sino que según ciertas condiciones pueden estar alineadas de otra manera, ¿no? Direccionalizadas de otra manera. Y como otro ejemplo también podemos tomar al japonés, al chino, que incluso en algunos documentos pueden estar direccionalizados en forma vertical, ¿no? Y nuevamente esto también no se limita al texto, sino también a la misma experiencia, porque como sabemos, algunos documentos en países orientales no se leen de izquierda a derecha como aquí se estila, sino que es todo lo contrario, ¿no? De derecha a izquierda. Entonces, todos estos problemas van a afectar justamente al usuario y finalmente van a terminar teniendo efectos negativos en nuestra ventaja principal, que era la de extender, porque el usuario ya no lo va a sentir familiar, no va a sentir nuestro software cercano a ellos. En esta oportunidad voy a hablarles más que nada ya del detalle de implementación en aplicaciones en Flutter con este framework. Ahora, también para poder nosotros implementar la internacionalización y localización en nuestras aplicaciones de Flutter, tenemos que entender que existen dos etapas, ¿no? Y vamos a iniciar con la primera etapa, que es la de internacionalización y localización de los widgets que predeterminadamente nos entrega Flutter, nos lo facilita. Y vamos a también ver que existe ya un cierto nivel de localización que Flutter ya nos está entregando y nosotros no notamos, o mejor dicho, los consideramos tan parte del mismo framework que no notamos la ventaja que nos entrega, ¿no? Y esta está determinada por los widgets predeterminados que también nos entrega Flutter. Flutter ya nos muestra, no, nos facilita el uso de widgets, de componentes gráficos, según el sistema gráfico de las plataformas principales en las que Flutter se enfoca, que son Android y iOS. Aquí podemos ver, por ejemplo, contrapartes de cómo se representa en el sistema de Material y en el sistema de Cupertino, por ejemplo, ¿no? Y sería algo completamente contraintuitivo para el usuario mostrar
Por ejemplo, alguien que esté utilizando un dispositivo Android, mostrarle un date picker o un time picker que sea de Cupertino y que no guarde relación alguna siquiera con cómo son los pickers de fecha y de hora para los casos de Android, ¿no? Y pasaría lo mismo también desde la perspectiva de alguien, de un usuario de iOS. Si se mostraran diálogos en Material, de repente sí representan, sí muestran el mismo contenido, pero el look and feel es distinto y eso indirectamente va a afectar también a la experiencia de usuario. Entonces, este es un método también de localización, porque como dijimos antes, no solamente se basa en textos localizados, sino también en el contenido, y este es un tipo de contenido, ¿no? Es contenido gráfico. Entonces, Flutter ya nos está indirectamente localizando al menos esta experiencia para el usuario. Esto ya es bastante importante, pero como podemos notar en todos estos ejemplos, estos formatos están basados en el lenguaje estándar de desarrollo que es inglés. Entonces, cuando nosotros los querramos llevar a otros idiomas específicamente, va a ser algo bastante complejo nosotros poder adaptar todo esto, ¿no? Porque sobre todo, toda la utilería que nos entrega Flutter ya vienen empaquetadas, ¿no? Específicamente. Entonces no podemos nosotros alterar el código fuente. Pero Flutter ya justamente nos entrega otras herramientas para nosotros poder adaptar, escalar todos estos widgets predeterminados que nos entrega Flutter hacia nuevos locales. Para hacer esto, entonces vamos a seguir unos cuantos pasos. El primer paso es siempre, como sucede en Flutter, incluir una dependencia adicional, ¿no? Un paquete adicional. En este caso es el de Flutter Localizations. Que lo que en realidad nos entrega Flutter Localizations son todos los atributos que se tienen que asignar a las propiedades de nuestras aplicaciones. Aplicaciones ya hablando de widgets específicamente, del widget de aplicación. Todos esos atributos nos los entrega Flutter Localizations para ser inyectados en nuestra aplicación. A la fecha de hoy son 78 los idiomas que se soportan ya por Flutter Localizations. Entonces quiere decir que son 78 los idiomas en los que los distintos idiomas en los que se puede mostrar nuestra aplicación hacia el usuario, ¿no? Ahora, nuevamente, luego de agregar nuestro paquete a nuestra lista de dependencias, también necesitamos utilizarla, ¿no? Entonces, tenemos que importar la dependencia donde vamos a definir nuestra aplicación como widget. Y finalmente, al momento de nosotros crear la instancia de nuestra aplicación, en este caso es un Material App, pero como sabemos, existen otros tipos de aplicaciones, Material App, Cupertino App y Widgets App. Widgets es la versión genérica de aplicaciones en Flutter. Al momento de definirlas, vamos a además asignar dos atributos que van a ser finalmente las herramientas que vamos a utilizar. Indirectamente, tal vez, ¿no? Pero finalmente van a ser utilizadas por nuestra aplicación. La primera es la de locales soportados. Como se puede ver, simplemente son instancias que tienen una caracterización según el identificador de locales. Por eso es que fue importante verlos en un inicio, ¿no? En este caso solamente estoy incluyendo el inglés y el español, pero ya hemos visto que hay muchos otros atributos adicionales que se pueden predeterminar aquí o definir, detallar, ¿no? Pues según sea el caso, según nuestros casos de uso. Esto es mucho más explícito. Pero en cambio, en el caso del atributo de delegados de localización, necesitamos definir tres delegados, ¿no? Según sea nuestro caso, o incluso podemos incluir los tres y no haber ningún tipo de colisión, ¿no? Ya ellos van a ser luego posteriormente utilizados de forma adecuada según el widget que nosotros empleemos. Ahora, para quienes tienen un poco más de experiencia con el desarrollo de Flutter y quisieran entender esto, ¿qué es lo que estamos haciendo realmente con esto? Por debajo, realmente lo que estamos utilizando es un inherited widget. Y al estar siendo inyectado a la altura de la aplicación globalmente, nos va a facilitar su uso en cualquier parte del árbol de widgets, porque podemos acceder a los elementos localizados en cualquier punto de nuestro, en cualquier nodo de nuestro árbol de widgets. Este inherited widget se llama localizations y por debajo utiliza estos delegados para obtener cada uno de los contenidos localizados de nuestra aplicación. Así que como pueden ver es bastante flexible, no demanda de una configuración tan pesada
y además puede ser utilizada en cualquier punto de nuestra aplicación, que es una ventaja bastante importante, ¿no? Y lo mejor es que incluso se puede incorporar un sistema de un gestor de estados para cambiar dinámicamente los locales y todos nuestros widgets van a ser actualizados de forma automática. Ahora, como resultado, estoy mostrando aquí en este caso un ejemplo bastante explícito, ¿no? Y específicamente me gusta este ejemplo porque si pueden notar, no solamente se muestra el resultado literal de textos, de un texto simple, como es el de seleccionar fecha, que se muestra en dos distintos idiomas, sino que también se muestra algo bastante interesante, que es lo del formato de fecha, ¿no? El formato de fecha en español es bastante distinto al de inglés. Entonces, nuevamente, no se trata solamente de la localización de la traducción de texto, sino también de hacerlo más cercano al usuario, ¿no? En formato, en el español este formato es mucho más legible que a una traducción literal de parte de inglés, ¿no? Y también adicionalmente, como Flutter nos entrega algunos componentes que son inferidos al menos en los componentes gráficos, como es el caso del botón de retorno, ¿no? Cuando navegamos una página a una página B, existe un botón de retorno que es inferido automáticamente. También este paquete y toda la configuración que hicimos anteriormente ya incluye también los tooltips o las leyendas para estos botones, ¿no? Estoy mostrando este caso único, pero existen muchos otros botones que ya predeterminadamente infieren su contenido, infieren su representación semántica, y aquí se puede ver esa diferencia, ¿no? Sin nosotros haber necesariamente metido mano en el código fuente, ¿no? Alterado el código fuente directamente. Ahora, nosotros hasta este punto hemos internacionalizado y localizado nuestros widgets predeterminados, los que ya vienen por defecto en Flutter. Pero es evidente que cuando nosotros desarrollamos nuestras aplicaciones, también nosotros tenemos contenido personalizado que depende de nuestro negocio, nuestro modelo de negocio, nuestros casos de uso, ¿no? Entonces, también este contenido debe variar de forma adaptativa según los locales de cada uno de nuestros usuarios, ¿no? Según su contexto. Existen muchos métodos para hacer esto, realmente, pero en los últimos meses, recientemente, Flutter ha incluido un método estándar y un método recomendado para este proceso de internacionalización y también para el de localización. Y es el que vamos a ver a continuación. No vamos a entrar tanto en detalle de implementación específica de qué es lo que representa cada atributo, pero quisiera que puedan ustedes apreciar también qué es lo que se puede alcanzar y cuánta flexibilidad nos brinda este método estándar, ¿no? Este método recomendado. Para hacerlo, necesitamos también seguir una serie de pasos sobre los anteriormente ya aplicados a nuestra aplicación. Como podemos ver aquí, además del paquete de Flutter Localizations que ya utilizamos antes, también estamos incluyendo el paquete de INTL. El paquete de INTL nos da también bastantes métodos o funciones que nos facilitan, por ejemplo, el formateo de fechas, el formato de sistema numérico, algunos casos también de parseo o texto bidireccional, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos da las herramientas para ser utilizadas directamente. Y aunque ya esto de por sí es bastante poderoso, bastante útil, bastante flexible, no nos quita la preocupación de tener que implementarlo manualmente, ¿no? Entonces, para esto también Flutter ha incluido otra herramienta, que esta sí ya está incluida desde hace mucho más mayor tiempo atrás, que es la de generación de paquetes sintéticos. En este caso se generaría un paquete sintético sobre el que se vuelque el resultado de la localización de nuestro contenido. Este paquete sintético va a albergar todos estos contenidos ya localizados en Dart para nosotros poder utilizarlos directamente en nuestra aplicación. Y con una facilidad que ya van a ver, es bastante cómoda, ¿no? Ahora, como siempre, también cuando utilizamos este tipo de sistemas de generación de código, sea tanto el de BuildRunner, que es el método estándar, como este de
de generación de paquetes sintéticos, necesitamos configurar cierta información, ¿no? En este caso vamos a configurar la localización con este archivo. En la carpeta de raíz del proyecto creamos este archivo con este nombre, L10N, es un archivo YAML, y definimos estos tres atributos que son los regularmente usados. No existen muchos otros que ya luego podrían ver a mayor detalle en las referencias que luego voy a mostrar. Pero estos tres atributos son los necesarios, los suficientes para ya poder trabajar nosotros con nuestro contenido localizado. En este caso, definimos tanto el punto de partida como el punto de destino de, nuestro contenido localizado. El punto de partida son archivos ARB, que son Applications Resource Bundles, que simplemente contiene información de cómo estamos localizando, ¿no?, nuestro contenido. Textos simples, parametrizados, con formato. Esta información está entonces albergada por los archivos ARB. Y como podemos ver, utilizamos un template, es decir, un modelo para nosotros poder generar este resultado que nos interesa. Este template también incluso va a contener también información para la generación de documentación inline dentro del source code que se va a generar. Y también estamos definiendo el archivo de destino, ¿no?, la ruta de destino donde se va a volcar finalmente todo este contenido localizado. Luego, aunque ya podríamos pasar a utilizar directamente toda esta información como regularmente lo haríamos con un inherited widget regular, ¿no?, normal, mucho más flexible, mucho más amigable también para nosotros desarrolladores sería definir una extensión como lo estamos haciendo en este caso, ¿no? Este paso sí es opcional, pero es bastante útil y cómodo al momento de utilizarse. Estamos creando un getter de instancia L10N, que como expliqué antes, simplemente hace uso de este app localizations para obtener todo nuestro contenido localizado. Y bueno, finalmente, este es un formato genérico, pero este es el paso más importante, ¿no? Porque los pasos previos han sido los del setup, la internacionalización, como habíamos visto antes, y este sería el de localización, ¿no? Como podemos ver dentro de la carpeta que antes definimos como punto de entrada, ¿no?, los archivos ARB, vamos a crear un archivo ARB para cada caso, ¿no?, identificados por el local ID. Y vamos a definir dentro todas las cadenas de localización que vamos a utilizar en nuestra aplicación. Y lo importante saber de este punto es que cada vez que nosotros alteremos estos archivos, vamos a tener que volver a disparar la generación del paquete sintético con el comando que vemos en la última línea de flutter-gen L10N. Ahora, vamos a ver un par de casos simples de localización de textos. Primero vamos a ver este caso de cadenas simples, en el que podemos ver que existen dos idiomas que se están considerando, ¿no?, el español y el inglés. Y se están definiendo incluso su contenido y hasta descripción ya localizada. Y esto es importante porque al momento de utilizarlo, vamos a ver en la documentación inline que el linter nos puede facilitar, vamos a ver esta descripción, ¿no?, para nosotros no estar perdidos en nuestro propio código, porque podríamos ver que esto fácilmente se puede extender y es muy difícil ubicarse, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar. Y luego de ejecutar este comando de generación del paquete sintético, es fácilmente utilizable en nuestra aplicación de esta manera. Estamos utilizando esta utilidad, esta extensión sobre el build context que hemos definido antes. Obtenemos la instancia de localización, el L10N, y utilizamos el campo que hemos definido antes en el archivo ARB. Y como podemos notar, tiene el mismo nombre, ¿no? El home screen title es el mismo el que se utiliza como nombre de instancia y al momento de aplicarlo a nuestro texto, en este caso es solo texto, ¿no?, a nuestro contenido localizado. Y como resultado, podemos ver que para este ejemplo, el título del scaffold o de la pantalla varía según el local, ¿no? Este caso son casos estáticos, ¿no? Yo estoy cambiando manualmente el local del sistema, pero esto nuevamente, como había dicho antes, se puede unir con un gestor de estados para cambiarlo dinámicamente según lo demande el usuario, ¿no?, si es nuestro caso de uso. Ahora, este ejemplo es un ejemplo simple, ¿no?, de cadenas simples, pero existen ejemplos también complejos. Ahora vamos a ver el de plurales, que no voy a entrar nuevamente a tanto detalle,
pero quisiera que vean ciertas ventajas que son bastante interesantes y nos ofrece ya todo este método estándar, ¿no? Nuevamente, en este caso es el caso de inglés y estamos mostrando un mensaje de manera condicional en relación al valor de, una variable, de un atributo. En el caso de los archivos CRB ya no se denominan variables o tributos, sino se llaman placeholders, como podemos ver acá. Y estamos definiendo un placeholder, que es la cantidad de presiones sobre un botón, ¿no? Definimos su tipo, que es un valor entero. Definimos un formato, hasta una descripción de ese atributo. Y definimos finalmente una descripción del texto localizado. Y aquí lo interesante es ver que estamos definiendo casos específicos para las cantidades de 0, 1 y 2. Porque en el inglés existe una representación para cada caso. El de 0 es por comodidad, como vimos antes, ¿no? En el que aún no se ha presionado un botón. Pero el caso de 1 y 2, si podemos ver la última palabra, en el inglés existe una representación específica para cada caso, ¿no? El de once y el de twice. Y finalmente un caso que por defecto se utiliza para cantidades superiores, que es la cantidad de presiones n, ¿no? N veces presionado. Y es el caso que por defecto se va a utilizar si es que no existe si es que el valor es distinto a 0, 1 o 2. Ahora, como vemos ahora en el español, estamos definiendo también casos específicos, pero no los mismos que en inglés. Lo estamos haciendo para los casos de 0 y 1. El caso de 0 mantiene el mismo sentido, el mismo objetivo, el de ser lo más familiar. Y el caso de 1 es el caso específico del español, porque como estamos hablando de veces, en el caso del español también se debe mostrar en singular, porque es el mensaje de ha presionado una vez solamente, ¿no? Y para los casos superiores, que ya se están considerando como valores por defecto, los superiores a 1, ahí sí se está utilizando el sustantivo en plural, ¿no? Que es lo más adecuado para nuestro idioma, ¿no? Y por lo demás, todo es bastante similar. Se define el texto, la descripción, el placeholder, el tipo, el formato, de la misma manera que en inglés. Simplemente cambia tanto el uso específico dentro del valor condicionado como la localización de las descripciones. Y finalmente vamos a utilizarlo de una manera bastante similar al caso de las cadenas simples. Solamente que, como podemos observar aquí, ya no estamos utilizando un getter que nos devuelve la cadena ya localizada, sino que estamos utilizando un método que recibe como parámetro el valor que nos interesa. En este caso es la presión sobre botones. Y con esto ya hemos alcanzado nosotros adaptar, extender nuestra aplicación. Y vamos a ver entonces el resultado en nuestra aplicación de esta manera. Para el caso de inglés, se muestra un valor, un texto representativo según el valor y de forma adecuada, de forma familiar para el usuario, ¿no? Las cantidades de veces de presión. En el formato y en la manera como regularmente ellos lo utilizarían según su contexto, ¿no? Y para el caso de español sucede lo mismo, ¿no? Y aquí también podemos ver el resultado de considerar tanto la representación de un sustantivo en plural o en singular, y que también podría afectar a la experiencia de usuario. Aquí lo hemos alcanzado cubrir esa necesidad sin métodos tan complejos, ¿no? Entonces, con esto podemos ya ver que estas herramientas que nos facilita ya Flutter son bastante interesantes, ¿no? Bastante flexibles y bastante adaptables a nuestras necesidades. Pero como conclusión, también quisiera que se lleven tres puntos bastante importantes, no solamente desde el punto de vista de Flutter, sino genéricos, ¿no? Que son los dos primeros, ¿no? La de internacionalización y de localización, que regularmente son malinterpretados, confundidos entre sí, pero tenemos que entender que la internacionalización es más como una etapa de configuración, ¿no? E idealmente se da una sola vez, es el punto de partida, los cimientos para nuestro posterior interés de localizar nuestro software. Y la localización ya es partir sobre un software internacionalizado y extenderlo para soportar nuevos locales, que ya vimos también cómo se definen los locales, ¿no? Y finalmente encontrar que saber, al menos ser conscientes de que en Flutter existe un método estándar para estos dos procesos y que, como hemos visto, es bastante modular y facilita mucho la implementación. No afecta ya la implementación existente de nuestra aplicación, sino que se siente más como un proceso de extensión específicamente, ¿no? Y finalmente también aquí dejo un par de referencias donde pueden encontrar más detalle. El primer caso para las
para los detalles de, que se encuentran en la misma página de documentación de Flutter, donde se habla no solamente del mismo proceso que les acabo de mostrar aquí, sino también incluso muestra cómo funciona por debajo, qué es lo que hace realmente estos dos procesos. Y finalmente el caso de internacionalización, que es una guía de usuario, donde se muestran detalles, aplicaciones mucho más complejas a las que, he mostrado en esta presentación. Como el caso de divisas o monedas y el caso de formato numérico, por ejemplo, o de fechas, ¿no? También. Bueno, y ahora quisiera poder responder sus preguntas. Quedo atento a sus preguntas, las de ahora, y si es que en esta oportunidad no pueden darme sus preguntas, también me pueden encontrar en las redes sociales que antes he mencionado. Y también les invito a formar parte de la comunidad que es bastante activa en Twitter y también algunos servidores de Discord para el desarrollo de Flutter, ¿no? Que es una comunidad bastante, bastante amigable con nuevos desarrolladores. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, aquí tengo un par de preguntitas. Vamos a leerlas. Dice así: si quisiera vender mi app y que pueda internacionalizarla, ¿qué ventajas tendré? Como, supongo que quiere decir qué ventajas tendrá si hace, si internacionaliza su aplicación. Claro. Bueno, como vimos en la presentación misma, la primera ventaja, la más explícita, es la de que más usuarios van a poder utilizar nuestra aplicación, ¿no? Eso es bastante ya importante para nosotros. Mientras más usuarios la utilizan, más tracción va a generar nuestra aplicación y también se va a posicionar mejor, va a ser mucho mejor referente, ¿no? Y también con eso, también, dependiendo al modelo de negocio que manejemos, también nos puede traer otro tipo de beneficios indirectos, ¿no? Como tener métricas mucho más sentadas sobre el uso de nuestra aplicación. También incluso encontrar algún motivo, alguna razón por la cual vamos a pivotear el modelo de negocio. Son bastante variadas las razones o los beneficios, mejor dicho, que nos puede traer todo este proceso de internacionalización y de localización. No solamente se enfoca en que el beneficio es principal, sí, para el usuario, ¿no? Pero también nos puede beneficiar a nosotros como negocios o incluso como desarrolladores, porque podemos encontrar también otros métodos o otros aspectos que tenemos que considerar al momento de implementar nuestro software. Claro, exacto. Puedes llegar a más gente, no específicamente, por ejemplo, Latinoamérica, sino que puedes ir a Europa, Asia. Claro que claro. Sí. Dice otra que tiene un poco que ver con el tema de la experiencia. Dice, ¿cuánta experiencia debo tener para poder usar Flutter? Supongo que para Flutter, poder hacer lo que tú haces. Sí, bueno, miren, es una conversación bastante regular entre los desarrolladores de Flutter y desarrolladores de aplicaciones nativas, Android y iOS, y ahora incluso de desarrolladores para aplicaciones de escritorio, que Flutter utiliza un lenguaje que es bastante amigable con los desarrolladores, que es Dart, y es bastante entendible. Es, digamos que como, es muy similar a un TypeScript mucho más tipado, ¿no? Fuertemente tipado, y eso, y ahora incluso que en los últimos releases ha incluido la característica de Null Safety, es bastante amigable, mucho más segura de utilizar, y en realidad también Flutter nos brinda herramientas de desarrollo que agilizan todo este proceso, ¿no? Que ya son bastante conocidas, Hot Reload, o incluso algunas otras herramientas que la misma comunidad ha desarrollado, ¿no? Para inspeccionar aplicaciones y demás. Yo diría que la experiencia que se debe tener es bastante, mejor dicho, no es tan extensa, porque primero, por las muchas herramientas que ya Flutter nos ofrece de forma ya incluida en el framework, como las que ha desarrollado la comunidad, y yo incluso pienso que la comunidad es de repente la parte más fuerte de Flutter, ¿no? Es bastante entusiasta y siempre estamos contentos de dar bienvenida a quienes estén integrando a este framework, ¿no? He visto experiencias de personas incluso que han sido la primera vez que han entrado en contacto con todo este tema de desarrollo de software y han encontrado en Flutter algo bastante cómodo, orgánico, ¿no? No tan doloroso de aprender, ¿no? La curva de aprendizaje de repente, mejor dicho, la curva de aprendizaje es bastante amigable con nuevos desarrolladores.
Y es justamente el motivo por el cual también se está volviendo uno de los frameworks más populares, ¿no? E incluso ahora, últimamente, ha superado a React Native, que como que eran los dos que siempre se comparaban, ¿no? Al menos en cuánto cariño, cuán cómodo se sienten con Flutter respecto a React Native, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo diría que es un muy buen framework para iniciar y que no se necesita una experiencia tan extensa, ¿no? Ok, súper interesante. la otra pregunta dice así, ¿qué apps puedo hacer con Flutter? Bueno, creo que lo habías dicho, pero no sé, de repente lo puedes repetir por si Sí, alguien claro. más también se le quedó. Bueno, inicialmente Flutter se pensó para el desarrollo de aplicaciones multiplataforma, tanto para iOS o para Android. El enfoque fue más desarrollo de aplicaciones móviles. Así que, por ejemplo, esa ya es de por sí un amplio espectro sobre el cual ya uno se puede mover al momento de desarrollar, ¿no? Puede hacer aplicaciones para Android, para iOS, que no sacrifican para nada la performance, ¿no? La calidad del resultado. Porque es algo muy, muy cercano al nativo. La forma de implementarlo es bastante interesante. De repente, en otra oportunidad, incluso podría hablar respecto a eso, cómo está desarrollado Flutter, ¿no? Pero ahora también incluso han incorporado el soporte a desarrollo de aplicaciones de escritorio, tanto para Linux, para Windows, para Mac también, que de repente no están en su etapa tan estable, pero yo creo que incluso ahorita es un muy buen momento para empezar con Flutter porque compañías muy importantes le están dando soporte, incluso lo están considerando como prioridad, ¿no? Por ejemplo, para el caso de Linux, Canonical, que es quien más se encarga de desarrollar aplicaciones enfocadas en Linux, ha comenzado a utilizar Flutter como el framework por defecto para el desarrollo de aplicaciones para Linux. Igual sucede con Microsoft, que tiene un nuevo sistema un nuevo sistema gráfico que también están pensando incluirlo en Flutter, ¿no? Y nuevamente, como decía antes, la comunidad es bastante, bastante activa y ha desarrollado incluso otras herramientas antes de que siquiera sea considerada toda esta etapa, ¿no? Hay gente que ya ha desarrollado paquetes para los sistemas gráficos de Mac, por ejemplo, que no es oficial, pero es muy, muy bien pulido, está siendo muy, muy bien pulido, ¿verdad? Y, por ejemplo, también esto no se limita al software, digamos que al que regularmente nos enfocamos desarrolladores de software, sino como dije antes, yo también tengo experiencia en desarrollo de firmware y, por ejemplo, Toyota está trabajando en la inclusión de Flutter, ya lo ha hecho, incluso Google también, en sus dispositivos, en un dispositivo Nest, si no me equivoco, donde han desarrollado aplicaciones para sistemas embebidos, para autos inteligentes o para interfaces gráficas de carros, por ejemplo. Entonces, como podemos ver, Flutter es bastante flexible. Nuevamente, es por el método que utiliza, ¿no? Para ser portado a distintos entornos. Entonces, las aplicaciones que puede desarrollar con Flutter es de tipos bastante variados, ¿no? Pueden ser casi tan variados como dije, ¿no? Para sistemas embebidos, chip, microcontroladores, como para lo regular, como incluso páginas web, que de repente, como decía antes, no es tan estable, pero es bastante confiable como para desarrollar aplicaciones específicamente, ¿no? Súper. Por acá hay otra preguntita, dice Marla Torre. A ver, ¿qué medidas de seguridad usa para que no sea hackeado en sus apps de Flutter? Métodos de seguridad. Bueno, no tiene que ver específicamente con el caso de internacionalización, localización, pero basada en la forma en cómo está integrado Flutter a cada una de las plataformas que soporta ahora, se pueden utilizar también los mismos métodos que regularmente se utilizarían para el desarrollo de estas aplicaciones nativas. Lo recomendado siempre es el caso de que, como las aplicaciones que desarrolla Flutter son más enfocadas al frontend, ¿no? Al frontend tanto web como mobile, debería evitarse incluso incluir algunos detalles sensibles, ¿no? Dentro de la misma aplicación. Pero cuando hablamos de seguridad ya en nuestras aplicaciones, los métodos, como dije antes, los métodos nativos también aplican para el desarrollo de aplicaciones Flutter, porque la integración es bastante orgánica, ¿no? Es una simbiosis bastante interesante, cómo toda ventaja Flutter de la plataforma misma y viceversa, incluso la misma plataforma de las herramientas que otorga Flutter. De repente me gustaría responder esa pregunta a más detalle, si es que me dieran un ejemplo mucho más específico, ¿no?
pero nuevamente existen ya muchas herramientas de integración con los métodos regulares nativos que nos ofrece la respectiva plataforma, ¿no? Es de repente la respuesta más genérica que puedo dar para este caso, ¿no? Súper. A ver si Mark nos da. A ver. Ah, bueno, acá hay otra pregunta. Dice, ¿qué consideraciones debo tener para integrar la aplicación en Flutter con Amazon Cognito? Bueno, justamente ahora Amazon también está desarrollando la paquetería que se utiliza en Flutter para la integración con AWS Amplify, que es el servicio, digamos, que engloba o agrupa todas las herramientas que se pueden utilizar de AWS. Pero principalmente es bastante amigable el desarrollo, ¿no? AWS Amplify ya se encarga de cubrir o de enmascarar, de abstraernos bastantes conceptos ya detallados, ¿no? Desde el punto de vista técnico ahí de la integración de una aplicación de Flutter con AWS. Consideraciones específicas, según el caso de uso, yo he tenido algunos problemas, por ejemplo, cuando se quiere integrar otros servicios que no sean de AWS con los de AWS mismo, ¿no? En este caso, como es Cognito, he visto que en algunos casos solamente lo utilizan para el inicio de sesión, pero luego los servicios son de terceros. Por ejemplo, eso puede traer algunos problemas porque se tiene que hablar de temas de IDs de usuario o de tokens de acceso, ¿no? De los roles también. Es el problema que de repente uno se puede encontrar, pero ya incluso existen, como había dicho antes, la comunidad es bastante activa. Existen un par de servidores de Discord que tratan específicamente este tema de AWS con Amplify, con Flutter, y también siempre están contentos de responder preguntas, ¿no? Si es que de repente me contactan, les puedo dar información respecto a eso también para que puedan encontrar solución a algún problema que puedan tener. Pero es como siempre, ¿no? Cualquier tipo de desarrollo puede encontrar algunos problemas, pero justamente la comunidad o ya uno mismo puede ir encontrando la solución con el apoyo de los demás, ¿no? También. Súper. Si quieres ahora puedes dejar tu cuenta de LinkedIn para que las personas te puedan seguir o hacerte preguntas, o Twitter, las que más uses. A ver, acá Sí. tenemos una pregunta capciosa, dice, ¿por qué A ver. Flutter y no la comple no, y no la competencia? Eso es bastante contextual, yo creo, porque digamos que ahorita lo más utilizado, al menos de cross-platform, es React Native, ¿no? Es lo que para quien se encuentra, para el framework para el que se encuentran muchas oportunidades laborales, muchas más que Flutter. El motivo yo creo que es algo bastante contextual, porque, por ejemplo, una empresa que se dedique al desarrollo de software, específicamente de desarrollo web, ya tiene mucha más experiencia con el uso de JavaScript o de TypeScript, ¿no? Entonces, sería bastante orgánico, lógico, desde el punto de vista administrativo, ¿no? Desde ya quienes toman las decisiones más de implementación, ¿no? En un equipo, sería mucho más lógico escoger a React Native como el camino, porque ya sus desarrolladores tienen experiencia en desarrollo web. React Native es como una extrapolación de web aplicada al desarrollo móvil, ¿no? Yo no creo que exista una herramienta perfecta, ¿no? Entonces, según el caso de uso y según las condiciones que uno tenga, hay una herramienta un poco más adecuada, ¿no? Y eso no limita que posteriormente se pueda migrar de una a otra. Entonces, esta comparativa entre competencias realmente debería incluso de repente evitarse. Está bien compararlas, ¿no? Y revisar, pero como se pueden dar cuenta, dependiendo a la situación de la misma, del mismo equipo, la decisión final puede variar, ¿no? Igual sucede con el tema nativo, porque, bueno, una competencia directa e indirecta podría ser también el desarrollo nativo. Si uno ya está jugando con elementos que son súper nativos y que sabemos que el core de esta aplicación utiliza bastantes elementos nativos y casi es completamente esa funcionalidad relacionada con temas nativos, entonces también Flutter no,
no necesariamente va a ser el camino, ¿no? Aunque su integración es bastante, bastante interesante con la plataforma, las plataformas nativas. De repente, lidiar con esta integración va a ser un poco más tedioso comparado con el uso directo de los métodos nativos, ¿no? Entonces, dependiendo del caso, ¿no? Siempre decimos, la respuesta de siempre cuando desarrollamos es depende, ¿no? Cuando nos preguntan un tipo de, una pregunta, nos hacen una pregunta como esta. Entonces, como se pueden dar cuenta, no existe una respuesta definitiva para esto, ¿no? Va a ser afectado, va a influir mucho, no solamente nuestros objetivos, sino también lo que tenemos a la mano, ¿no? Las condiciones en las que nuestro equipo técnico se encuentra. Claro, supongo que como todo, ¿no? Tienes que hacer una comparación, también ver el tema de precios, de qué le conviene a tu empresa, tu equipo incluso, está preparado si es que, para... Si es que pueden invertir, por ejemplo, en capacitar también para a desarrolladores que ya no tienen tanta experiencia en Flutter, capacitarlos también puede ser otro factor importante para tomar esa decisión, bueno, ¿verdad? Claro, como decías antes, que la curva de aprendizaje de repente con Flutter es mucho más friendly que de repente irte con otro tipo de framework que es un poco más difícil y necesitas más experiencia. Todo depende de cuál es la necesidad de tu empresa y el tiempo que quieras invertir o el dinero que quieras invertir en ella. Exacto. Eso que también tiene mucho que ver. Pues Carlos, muchas gracias. Ha sido súper interesante este webinar. Uno que siempre anda usando apps y no sabe todo el detrás que hay para construirla. Sí, es bastante interesante. Y todo lo que se necesita para poder que esté en cualquier parte del mundo, que realmente es muy interesante. Yo no soy muy techie, pero me llama la atención todo esto. Me parece wow. Pero muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que han participado aquí. No sé si quieres dejar escrito tu LinkedIn o lo dices para que la gente Bueno, claro. Pase. Primero, si quieren saber más de Full Time Force, aquí también tienen nuestras redes. Pueden investigar más o menos a qué nos dedicamos, que es lo que ya dije antes, es brindar justamente desarrolladores con experiencia, ¿no? A empresas norteamericanas. Es un ambiente bastante, bastante chévere también en el que nosotros nos desenvolvemos y se aprende mucho, ¿no? Que creo que es lo que regularmente caracteriza a los desarrolladores de software que quieren aprender constantemente. Es bastante, bastante chévere. Y bueno, mis redes son las que en un inicio presenté. A ver, un momento. A ver, apúntenselas ahí. Bueno, aquí me pueden encontrar. LinkedIn es bastante formal, yo evito bastante la formalidad, me gusta más estar hablando así de tú a tú, así que me pueden encontrar tanto en GitHub como en Twitter. En Twitter de repente es donde encuentro más activo y, como dije, les recomiendo bastante unirse a Twitter, más que nada porque la comunidad es bastante cercana, ¿no? Uno puede estar conversando incluso con el equipo de Flutter, de Google, directamente, de uno a uno, ¿no? Entre los hilos ahí que van y vienen. Y también están muchos servidores de Discord que también se puede, a los que se pueden unir. Y también igualmente, como Discord también es mucho más flexible, estamos haciendo streams de vez en cuando, ¿no? Hablando de estos temas. Entonces, existen muchas opciones, ¿no? Así que pueden contactarme por ahí y les invito de nuevo, ¿no?, a unirse a la comunidad activa de Flutter en cualquiera de las redes, ¿no?, que existen. Súper, pues Carlos, muchísimas gracias. Y si se perdieron una parte de este webinar, pueden volver a verlo en nuestro canal de YouTube. Así que también pueden agregarnos en esa plataforma. Y una vez más, gracias a todos por estar aquí. Y a ti, Carlos, por la súper presentación. Nos vemos gracias, pronto. Gracias por la oportunidad. Bye. Chao, chao, cuídense.